Estamos consiguiendo el resultado de una larga lucha donde estuvimos involucrados todos en la provincia. Planteamos la defensa de nuestros derechos. O sea, que yo lo decía que era reconciliar el proceso de Yacyretá con los derechos que le corresponden a los misioneros y que nunca nos reconocieron. Y que ahora parcialmente, porque todavía falta, estamos consiguiendo cosas importantes. En este caso, el descuento del 30% de la energía que le compramos a CAMMESA. Es importantísimo, es como si hubiéramos construido dos represas de Uruguay en 3 años sin poner un solo ladrillo. Nosotros en todos los ámbitos sostenemos un reclamo que le corresponde a todos los misioneros y a perpetuidad. Esto que conseguimos es para siempre, no es que nos van a descontar una vez. Todos los meses cuando vengo la factura de CAMMESA, el 30% de la energía viene descontada a cambio de la regalía. Y vamos a seguir. Si uno hace las cuentas de la energía que consume hoy Misiones, la factura anual anda alrededor de los 140 millones de dólares. El 30% de esos 140 millones de dólares van a venir descontado por un derecho que siempre nos correspondió, pero que nunca se nos reconoció. A plata de hoy son aproximadamente 2.000 millones de pesos por año lo que conseguimos para siempre. Y además, a un valor constante, no vamos a tener que pedir todos los años que nos reconozcan intereses, actualizaciones, porque como es al valor del precio de la energía el descuento, si la energía eléctrica sube, como seguramente este gobierno quiere seguir haciendo de tarifa en dólares, nuestro descuento también va a ser en dólares. Es decir, que es un derecho a perpetuidad y a valor constante, porque es como una moneda dura el precio de la energía eléctrica.